Elena Valenciano, cabeza de lista del Partido Socialista en las elecciones europeas, acudió el martes 22 de abril al Centro Polivalente de Candás para participar en un mitin bajo el lema «El cambio empieza por Europa». Además de Elena Valenciano, en el mitin intervinieron el alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, Jonás Fernández, asturiano y candidato en la lista al Parlamento Europeo, y Javier Fernández, secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado de Asturias. Pues bien, es importante, muy importante, de cara a estas elecciones europeas, dejar ver a la ciudadanía que España, que Francia, que todos los países de Europa necesitan otro corsé europeo, que no podemos seguir 5 años más con corsé de la derecha, que no podemos seguir otros 5 años de recortes adicionales, de ajustes nuevos y de nuevas subidas de impuestos. Si Europa quiere ser algo más que una agregación de estados, tiene que pasar de nosotros los estados a nosotros los ciudadanos, y eso solo se puede conseguir en el Parlamento Europeo. Y eso es justamente lo que vamos a elegir ahora, elegir el Parlamento Europeo para construir Europa, porque los problemas no se solucionan desde un solo país. Para construir Europa, para construir otro espacio ciudadano, y la derecha europea no quiere construirla. No quiere hacerla, y además tiene otra idea de Europa. La batalla es muy grande. El campo de juego es Europa, pero la batalla es ideológica pura. Es la batalla por la igualdad o la batalla por la desigualdad. Es la batalla por los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los trabajadores. Es la batalla por la libertad de las mujeres o contra la libertad de las mujeres. Es la batalla porque los jóvenes europeos crean en este proyecto o lo abandonen definitivamente. Es una batalla grande, muy grande, y por eso la tenemos que ganar, compañeros y compañeras, porque nos jugamos el futuro de verdad, esta vez nos lo jugamos de verdad. Y el voto es el instrumento. Mirad por dónde esta vez tenemos en el voto, en la posibilidad de cambiar la mayoría en Europa, tenemos en este voto europeo, que la gente piensa que es algo muy alejado, en este voto del 25 de mayo tenemos la clave para resolver los problemas que tenemos en España. No estamos hablando solo de las grandes líneas de la política europea, estamos hablando de la posibilidad de que en España se abra un espacio para el crecimiento y el empleo, para que haya un plan de empleo juvenil digno para nuestros jóvenes, para que haya crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas, para que haya una política industrial como Dios manda. Eso está en el voto del 25 de mayo, aunque parezca que lo de Bruselas está muy lejos. Y tenéis que ayudarnos a que la gente entienda que esto es así, que el voto del 25 de mayo cambiará cosas de la gente aquí en España, de los ciudadanos y de las ciudadanas españolas. Hay que seguir haciendo posible que la gente crea que la generación siguiente vivirá mejor que la generación anterior, y que nadie se resigne a que sea lo contrario, a que a partir de ahora todos los que nos sigan vivan peor. Hay que rebelarse contra eso, y no basta con indignarse. Indignarse está muy bien, pero hay que votar y cambiar las cosas, y a eso os convoco. Gracias.